todos los amigos de Cristianos Out of the Box, les doy la bienvenida, les doy las gracias ahí por estar siempre conectado con nosotros. Llegó otro sábado, ¿cierto?, de poder conectarnos y poder estar hablando temas súper interesantes. El tema que vamos a hablar ahora es increíblemente interesante. Muchas veces la gente no le pone tanta atención y algunos pueden decir, ah, que le pone color, pero no, realmente no le ponemos color, es algo que es gravísimo que está pasando. Y el problema, como lo veremos hoy día, que hasta que no sufrimos las circunstancias de lo que es una persecución, no nos damos cuenta cuán grave puede ser esto en un país. Así que estamos esperando ahí que lleguen más personas, vamos a estar saludando, ya están las personas esperando, Vanessa que ha estado esperando ahí, cierto, de puertas abiertas para poder conversar con nosotros, para poder darnos información, pero también tenemos algunos videos, cierto, porque esto es con números, esto es con datos, como dice mi buena amiga periodista y una de las encargadas de hacer estos contactos, ¿cierto? Alejandro Carrasco, el dato que mata relato, ¿cierto? Muchas veces nosotros desde las vísceras decimos, no, José, le pones mucho color, pero realmente los números son serios. Más de 340 millones. Estamos hablando la población de Estados Unidos, ¿cierto? Que son cristianos perseguidos en el mundo. O sea, imagínense, una nación completa, ¿cierto? Así que bueno, vamos a estar conectándonos, vamos a estar saludando a las personas que están ahí. Doy las gracias, sé que Vanessa está también ahí esperando en The Waking Room, y le doy gracias por esto, y también, ¿cierto?, vamos a tener harto tiempito para hablar con ella. Saludamos a Denise Quintanilla. Hola, Denise, ¿de dónde te conectas? Dios te bendiga mucho. Cristian Mauricio, que sé de Concepción siempre, Viviana Mañán, ¿cierto?, los fans de siempre. Rosvita Junginger, me imagino que ya llegó desde Europa, tuvo un tiempo precioso por allá, pero la Rosvita es una misionera de corazón, ¿cierto?, desde Osorno con José Ignacio Urizar, ¿cierto? Ivonne Han Mena, muy cerquita, desde Pucón por allá, G. de Gómez de Puerto Vara, ¿cierto? Conectada también, Blanca Uribe, no sé de dónde, Blanquita, se me olvidó quizás, Maca Álvarez desde acá de Santiago, ¿cierto? G. de Gómez desde Puerto Vara, dije no sé, pero ahí bueno, con mi buen amigo, ¿cierto? Y que ha estado tanto tiempo con nosotros también acá, Marcos Gómez, tendremos que invitarlo, ya estamos cerca de la elección, así que creo que nos vamos a mandar una tertulia, quizás en la noche antes de la elección nos mandamos una tertulia ahí con Jorge y con Marquitos Gómez, ¿cierto? Nadia Zúñiga, ¿cierto? Dios te bendiga, Nadia, me imagino, desde Argentina, mi buena amiga, no sé si estará en Chile, Nicolás Horacio Tomás llegó de Estados Unidos, me imagino, o todavía está en Estados Unidos, desde Concepción. Bueno, ahí ya los saludamos a todos, y para qué vamos a hacer esperar más a la gente, ¿cierto? Yo no sé si usted está preparado, si usted trajo algo para beber. Yo, como vamos a hablar de estos temas y temas súper interesantes, me traje un cafecito. Necesito estar bien lúcido, bien cuerdo y bien despierto para las cosas que vamos a hablar y para las cosas que vamos a preguntar, ¿ya? Acuérdese que estamos en horario prime, ¿cierto? Si usted quiere tener ahí, no sé, una cerveza, algo que quiera ahí compartir, hágalo. Osorno, Blanquito Oribe, Dios te bendiga, me voy a acordar, Osorno, 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 Osorno. ¿Viene de visita Horacio Tamás? Sí. Sí, yo creo que sí, vas de visita solamente y volver a trabajar, Nicolás, en ese trabajo que estamos orando por ti para que se abran todas las puertas en ese lugar. Así que ya, parece que sigue sonando la música desde atrás, ¿cierto? Despacito, pero suena. Está bien esa música puesta ahí atrás, me encantó. Ya, así que seguimos conectados, ¿cierto? Nos vamos ahí a mover un poquitín nomás para vernos un poquito mejor, ¿cierto? Miren. Miren, este estudio movible, ya usted va a tener la posibilidad de conocer este estudio, ojalá que lo puedan conocer cómo se ha armado todo esto. Sí, amén, Nicolás, amén, amén. Bueno, vamos a invitar, voy a ponerme mis audífonos, ¿cierto? Y vamos a invitar ya a Vanessa que se conecte con nosotros y vamos a comenzar esta muy buena conversación. Ya, a ver, aquí estamos, aquí andamos, ya. Voy a hacer una confesión antes de invitar a Vanessa. Les voy a hacer una confesión y la confesión es: necesitamos un community manager, necesitamos a alguien que nos ayude, necesitamos un equipo de media, necesitamos, mire, ¿saben lo que sueño? Sueño con un estudio, sueño con tener un estudio, yo sueño en grande, ¿cierto? Sueño con tener un estudio, ¿cierto? Y en ese estudio poder tener lugar, ¿cierto? Para poder llegar y estar conectados, estar hacer los videos. Este trabajo tiene hartos videos, tiene harta cosa que hacemos. Así que estuve trabajando todo el rato haciendo videos, que los TikTok, que las promociones, que la traducción ahora de la entrevista que tuve con
Johanna, algo así, Johanna, ¿cierto? Este joven de 24 años desde Irak, ¿cierto? Bueno, estaba en Jordania, pero él nació en Irak y tuve que hacer la traducción de la entrevista, así que estuve ocupado todo el día, necesito el equipo, así que ore por un equipo y ore para tener sustento para ese equipo, para que sea un equipo pagado, ¿cierto? Y la gente pueda trabajar profesionalmente. Voluntariamente lo está haciendo Alejandra Carrasco, mi esposa, yo lo estamos haciendo de corazón, pero necesitamos que esto siga con ese nivel. Ya, empezamos, ya, nos vamos, no nos quejamos nada, empezamos, quiero ver a las personas que se conectan, ahí está Vanessa que está ahí, Vanessa, bueno, bienvenida. Ahí ya que se conecte con nosotros. Vanessa, ahí si activas tu cámara, Vanessa, ¿cómo estás? ¿Cierto? Buena luz, qué bien, qué gusto conocerte. No te conocía antes, Vanessa. ¿Cómo estás? Un gusto. Bájale el audio nomás del teléfono y ahí. Ahora sí. Sí, ¿cómo sí. Estás, José? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Me imagino que por el acento de Brasil, me imagino. Sí, de Sao Paulo, Brasil. De Sao Paulo, mira, yo conozco, sí, Sao Paulo conocí yo, sí. Conocí ese lugar muy lindo, muy, muy lindo. Oye, Alejandra, Vanessa, que tengo a Alejandra también esperando por ahí. Vanessa, qué gusto conocerte. ¿Hace cuánto tiempo estás en Chile? Hace 8 años estoy en Chile, wow. Entonces ahora ya me siento chilena. Bien, ¿no? Hablas bien español, qué gusto. ¿Estás sola? ¿Estás con tu esposo? Con mi esposo, y mi esposo bueno. Es chileno también. Ah, mira, es chileno. Qué bien. Yeah. Sí, por eso es que me siento así como bra chilena, ¿sí? Yo soy bra chilena, son mitad chilena, mitad brasileña. Bra chilena. Qué bueno, porque contigo me imagino que tus hijos pueden celebrar las copas, ¿cierto? Y cuando perdemos nosotros, los niños se van al Brasil también y celebran a la verde amarela. Así que, sí, todavía no tenemos hijos, pero si el Señor así nos regala esa bendición, yo creo que va a ser así. Sí, qué bueno. Qué gusto conocerte. Qué gusto conocer. ¿Estás radicada en Santiago? Sí, en Santiago vivimos. ¿Sí? Súper bien. Oye, mira, este tema, bueno, tú me imagino que ya estando en Chile estás al tanto de todas las cosas que están pasando, ¿cierto? Todo lo que está pasando en el país. Y qué lamentable esto, Vanessa, que siempre cuando estamos en peligro nosotros, cuando se nos mueve el piso o la zona de comodidad, ahí recién nos acordamos que hay iglesia perseguida, gente en problemas. ¿Pasa o no, Vanessa? Así es. Es impresionante, ¿no? Ver que hoy hay millones de cristianos, más de 340 millones de cristianos, así como hablas en el inicio, es como la población total de Brasil, por ejemplo, más que Brasil o Estados Unidos, y esos millones de hermanos muchas veces están olvidados. Muchos hermanos no tienen idea de lo que está sucediendo en tantos países, ¿no? Donde la persecución es extrema y severa. Y con lo que está pasando ahora también en el sur de Chile, algunos hermanos realmente se recuerdan que la situación es grave también en países de mayoría islámica, en países como asiáticos, como India, China, Corea del Norte. Por eso que estamos siempre, siempre levantando la voz por aquellos que no tienen voz. Qué interesante tu trabajo. Yo lamento, y aquí pido perdón a nombre de los pastores y de gente de iglesia, y me imagino que la gente que se conecta también se dará cuenta de esto, de que muchas veces somos tan insensibles a esta realidad hasta que nos toca. Y por eso pido perdón. ¿Por qué? Porque cuesta tanto en las iglesias que den un espacio para hablar esto, ¿cierto? Que muestren estadísticas, que se muestre un video y la iglesia, y esto lo he vivido porque he sido pastor de congregación, ¿cierto? Entonces lo he vivido que no, es que ocupa mucho tiempo, no, un video cortito, no tanta información. Y nos negamos a hablar de estos temas que están afectando vidas de personas por programas nuestros que realmente no están arriesgando la vida, sino que simplemente la vida de las actividades de la iglesia. Por eso, Vanessa, en nombre de los pastores, en nombre de gente de iglesia, en nombre de líderes, ¿cierto? Yo a ti, ¿cierto? De puertas abiertas y representas a tanta gente, te pido perdón por hacer esa discriminación tan fea al final. Muchas gracias, pastor, por sus palabras, realmente nos dan ánimo, ¿cierto? Ánimo y
consuela nuestro corazón, porque realmente la situación es muy difícil y gracias a Dios hay pastores y iglesias que realmente abrazan la causa, ¿no? Y hacen algo. Otros no, pero siempre será así, ¿no? Siempre algunos que realmente están más sensibles a la voz del Señor en ayudar a la parte del cuerpo de Cristo que está sufriendo tanto por amor a Jesús, ¿no? Entonces, es un trabajo arduo de golpear muchas puertas para que podamos hablar de la iglesia perseguida, podamos pedir oración por la iglesia perseguida, podemos mostrar los testimonios, mostrar la real situación, mostrar también las peticiones de oración más urgentes para que la iglesia se movilice en oración, en difusión, en ayuda, en donación, porque justamente eso, nuestro trabajo es acercar, es aproximar la iglesia chilena a la iglesia perseguida, como un solo cuerpo. Sí, y recojo el guante, como decimos nosotros, hemos dicho, recojo el guante de esta necesidad, ¿cierto? Y de hacernos cargo de esto, y ten la libertad, por favor, en este tiempo que estamos en el chat, después este video queda acá, hay gente que ve este video, ¿cierto? A lo largo de la semana, espero que tenga muchas visitas, y espero a la gente que nos está viendo, comparte el video desde ya, compártelo para que mucha gente vea esto, y usted, Vanessa, pueda hacer la promoción que necesite. Puede hacer la promoción que necesite, poner los links necesarios, pueda responder a las preguntas de las personas referente a esta información. Así que somos cristianos out of the box. Y una de las cosas que queremos nosotros es movernos fuera de las paredes, de las cuatro paredes de la iglesia, y llevarnos más allá. Inclusive, le digo a gente, inclusive si usted no está en la iglesia y su pared es una tradición, ¿cierto? O que no tiene información, nosotros queremos llevarlos out of the box, fuera de la caja. Pensemos, ¿cierto? No estamos solos, no estamos aislados en este mundo, nuestra dinámica tiene un montón de denominaciones hermanas, nuestra fe tiene un montón de gente que la sigue, pero también tiene un montón de gente que sufre por la misma. Así que, Vanessa, ¿qué te parece si vamos a ver un video? Ahí Alejandra está como co-host y ella va a poner un video acerca de las estadísticas de esto, que sería bueno que la gente ya lo fuese viendo. ¿Te parece? Perfecto, perfecto. Veamos entonces. Súper bien. Veamos el video entonces ahí. En 2021, el número de cristianos perseguidos aumentó una vez más. Actualmente, al menos 340 millones de cristianos son perseguidos en todo el mundo. Esto representa mucho más que la población total de países como Brasil o Estados Unidos. Y sin embargo, ellos permanecen invisibles y desconocidos para la mayoría. Puertas Abiertas presenta un ranking que identifica los 50 países más hostiles para los cristianos. Países que, ya sea a través de estructuras políticas o discriminación, pretenden sacudir a la iglesia local y eliminar el cristianismo de su historia. Autoridades, familias y comunidades enteras presionan a los cristianos para que se rindan y desaparezcan. Este año, la lista presenta por primera vez solo dos niveles de persecución, extrema y severa. La pandemia ha aumentado la vulnerabilidad que los cristianos perseguidos enfrentan diariamente. En países como India, Pakistán, Bangladesh, Yemen y Sudán, el COVID-19 fue el catalizador de la represión de nuestros hermanos. A los cristianos de las zonas rurales, a menudo se les ha negado la ayuda debido a su fe y se han quedado sin acceso a alimentos y medicinas. En América Latina, los grupos del crimen organizado han consolidado su control a través de las restricciones de la pandemia. Los líderes cristianos que no cumplieron los deseos de tales grupos fueron amenazados, agredidos o incluso asesinados. Con eso, México vuelve al ranking. Nuevos países entraron en la lista 2021, Comoras, que negó la libertad de religión para sus ciudadanos, así como la República Democrática del Congo y Mozambique, que se han convertido en focos recientes de la violencia de grupos extremistas islámicos armados. Después de 5 años, Nigeria ha vuelto al top 10 como el país más violento para un cristiano.
grupos extremistas como Boko Haram y los ganaderos Fulani continúan atacando, secuestrando y abusando de los cristianos, especialmente de mujeres y niños, con total impunidad. En China, por otro lado, el seguimiento y la vigilancia proviene del Estado. El Partido Comunista ha impuesto cada vez más restricciones para inhibir la libertad religiosa en el país, lo que coloca a China de regreso en los top 20 después de casi una década. Corea del Norte permanece en el primer lugar en el ranking por 20 años consecutivos. Con el aumento del adoctrinamiento de niños y adolescentes, los padres tienen miedo de revelar su fe a sus hijos. Al ser descubiertos, pueden ser enviados a campos de trabajos forzados o incluso asesinados junto con su familia. Hay muchos otros países en esta lista y para ellos la persecución no cesa. Pero la luz de Cristo brilla entre los suyos y el Evangelio también. Aunque la presión es cada vez más fuerte, nuestros hermanos desafían las leyes y el peligro diario que representa caminar con Jesús. Hacemos un llamado a la Iglesia de Cristo en toda América Latina para abrir los ojos, conocer y apoyar a nuestros hermanos perseguidos en todo el mundo. Abre los ojos a la realidad de la persecución. ¡Wow! ¡Qué impactante! ¡Qué impactante, Vanessa! ¡Qué interesante lo que vimos recién! Y, Vanessa, ¿podemos repasar alguna de esas cifras, alguna información que tú tengas, cierto, para hacer un doble clic, como le llamamos a esto que hemos hablado? Sí, por supuesto. La lista mundial de la persecución tiene una metodología, ¿no? Nuestro equipo siempre establece los niveles de violencia que los cristianos son sometidos, pero también la presión. Porque hay muchos países donde no hay mucha violencia, pero la presión es tan grande que los cristianos no pueden ejercer su fe, entonces no hay actos de violencia porque los cristianos son secretos. ¿Ya? Pero es muy importante que sepamos los niveles de violencia que los cristianos están sometidos. Por ejemplo, ¿cuántos cristianos murieron? Murieron, fueron asesinados por la fe en Jesús. La lista se llama Lista Mundial de la Persecución 2021 porque fue publicada este año, 2021, pero siempre son con los datos de lo que pasó año pasado. Entonces, porque así levantamos todas las cifras, las estadísticas, y así podemos publicar la lista siempre en enero del año. Y siempre digo esto, que no veamos como cifras, como números, ¿no? Porque nuestra familia y la fe que está sufriendo ahora. Entonces fueron 4.761 hermanos muertos por la fe en Jesús en el último año. Y hubo un aumento de 60% con relación al año anterior. 4.761 hermanos. Esos son números confirmados de nuestro equipo que está presente en más de 60 países. Pero yeah, obviamente es un número... Obviamente hay más hermanos que mueren por amor a Jesús, pero esos son números registrados, confirmados. Vale, iglesias. Dale, no sigue nomás, sigo en la iglesia y te pregunto. Ya, iglesias y otras propiedades cristianas que fueron atacadas. Cuando decimos iglesias y propiedades cristianas, también involucra, por ejemplo, escuelas cristianas, edificios comerciales cristianos, también librerías cristianas, cementerios cristianos, o sea, iglesias y todas las propiedades cristianas que fueron atacadas fueron 4.488 iglesias y propiedades cristianas atacadas en un periodo de un año. Y los ataques fueron más frecuentes en Asia, que fueron 77%, seguida de África, 20%, y América Latina, 3%, principalmente en Colombia y México. Y el país donde hay más iglesias atacadas actualmente es China. Solamente China fueron más de 3.000 ataques a iglesias, pero sí, iglesias que fueron cerradas también. No solamente, por ejemplo, ataques. Cuando pensamos en ataques a iglesias,
ya pensamos, por ejemplo, incendios, pero también hay otros tipos de ataque cuando se cierran, cuando detienen totalmente la actividad cristiana en la iglesia. También más de 4.000 hermanos, 4.277 hermanos fueron arrestados de manera totalmente injusta por la fe en Jesús en países donde ser cristiano o dejar el islamismo para seguir a Jesús es un delito. También en India, muchos cristianos arrestados en India por el extremismo hindú. Entonces realmente son números alarmantes. Wow, sí, son súper alarmantes cuando vemos nosotros las cifras y vemos esto. Aquí ciertas preguntas que me saltan. En Sudamérica vi cifras, ¿cierto? Y que los que estaban cerca en el número 30 y algo, ¿cierto? Está Colombia, está México, ¿cierto? Inclusive Colombia está antes que México. ¿Esa persecución se está dando por el narcotráfico? ¿Por qué tipo de cosas? Así es. Mira, Colombia, aquí estoy con la lista impresa. Después también fue enviar para usted también la lista. No, aquí muestra que Colombia está en la posición 30, justamente persecución severa. Y México en la posición 37, también con persecución severa, solamente en algunas áreas de Colombia y México que eso sucede. Muchas veces los hermanos se sorprenden cuando escuchan eso, porque en México y Colombia las iglesias son muy grandes. Hay una presencia cristiana muy importante. Pero lo que sucede son en áreas rurales donde predominan estos grupos ilegales. Entonces la iglesia siempre es un blanco, una amenaza a los intereses de estos grupos, narcotraficantes, carteles de drogas, por ejemplo, FARC. Entonces hay muchos cristianos que son constantemente amenazados, viven siempre con ese temor, ¿no? Son prohibidos de predicar la palabra en algunas regiones. Incluso, mira, tengo un testimonio aquí de la revista, hace como 6 meses, esa revista fue sobre la situación en Colombia y esa niña, Daniela, su papá fue asesinado, el pastor Clinio, fue asesinado delante de ella, de su mamá, de su hermano. Él estaba en casa y llegaron estos grupos, lo asesinaron. Entonces son cosas que suceden siempre en Colombia. Los pastores viven amenazados y cuando, por ejemplo, predican la palabra del Señor en estas áreas donde hay tanto control, tanto dominio, ellos corren muchísimo riesgo de ser expulsados de sus comunidades o ser muertos por amor a Jesús. Vanessa, aquí una pregunta, y este un poco más personal. Conozco Brasil, cierta parte de Brasil es gigante, pero bueno, todos mis vuelos hacia Sudáfrica pasan por Brasil. Entonces he hecho muchas escalas y aparte he casado una pareja de amigos que ahora pastorean en Suiza y los que hacen Brasil. Entonces, aquí una pregunta, yo vi muchas iglesias en Brasil. ¿Qué te hace a ti sentir esta carga de trabajar por la iglesia perseguida? ¿Viste algo? ¿Experimentaste algo? ¿Qué fue lo que hizo Dios en tu corazón como para llegar y decir voy a dedicar mi vida para hacer esto? Amén. Sí, lo que pasa es que hace como unos 12 años atrás me regalaron una revista de puertas abiertas allá en Brasil. La oficina de Brasil, yo tenía más de 40 años, muchos años, ¿no? Y muy conocida ya. Pero en ese tiempo, 12 años atrás, yo no conocía la iglesia perseguida. Me regalaron la revista y me acuerdo que era de Corea del Norte y quedé muy impactada. No imaginaba que había más de 50.000 a 70.000 cristianos arrestados en campos de trabajos forzados, de que la persecución era tan extrema, que había hermanos que estaban siendo torturados y eso era real. Entonces, en ese momento sentí un llamado del Señor que debería levantar la voz por ellos, para que así como yo no conocía, que más hermanos que no conocen puedan conocer y que puedan ser impactados por esa realidad, porque también nosotros aprendemos mucho con la iglesia perseguida, a perseverar en los momentos más difíciles, tener esa perseverar, esa fe de seguir luchando, de seguir creyendo. Entonces ellos nos enseñan muchísimo el valor realmente de ser un verdadero cristiano, de amar a Jesús, cueste lo que cueste. Entonces en ese momento empecé ya a ser voluntaria de puertas abiertas en mi iglesia, allá en Brasil, y después de un tiempo, 2 años después, empecé a trabajar en la oficina de puertas abiertas. O sea, desde entonces siempre levantando la voz por ellos,
y pudiendo movilizar más personas en el apoyo a la iglesia perseguida. Entonces, algo que fue el Señor que puso en el corazón y algo que todo el tiempo es como una llama que nos apaga para que más hermanos puedan también tener ese mismo sentir de crear esa concientización en la iglesia, ¿no? De que es nuestra familia. O sea, ellos están lejanos, pero nuestra familia y ellos nos necesitan urgentemente. Ellos oran constantemente, clamando por ayuda, clamando al Señor por ayuda, por fortaleza, para que envíe hermanos que les ayuden, que oren por ellos. Entonces nosotros somos la respuesta a la oración de millones de hermanos. Wow. Qué lindo tu corazón en eso. Vanessa, aquí un punto, parece que me equivoqué, le puse a Vanessa Silva, porque ahora aquí veo tu apellido, Vanessa Mariano, me equivoqué. Es Vanessa Mariano, sí. Ah, ya, por alguna razón, a lo mejor me quedé con el Luciano Silva, el constituyente que invité, y ahí quedé pegado con el nombre, pero perdón, ahí lo cambiaremos. Vanessa, Puertas Abiertas está, dice, en más de 60 países. En esa presencia en más de 60 países, está en países donde se está ejerciendo la violencia, ¿cierto? Y, o también lo hace en manera preventiva, se ubica en países también como para ayudar a esto. ¿Cómo? Explícanos un poco cómo se mueve la organización. Perfecto. Hay dos tipos de oficina. Las oficinas de movilización, sería la nuestra, ¿no? Aquí en Chile, también en Brasil, en Estados Unidos, Canadá, varios países de Europa, Australia también, Nueva Zelanda. Entonces, esos países, ¿qué hacemos? Son países donde el nivel de persecución no hay, nivel de persecución alto. Entonces, movilizamos la iglesia en oración, en levantar la voz por la iglesia perseguida, en ayudar en sus necesidades. Levantamos los recursos que entonces es enviado a Puertas Abiertas Internacional, Open Doors International, que distribuye a las oficinas secretas. O sea, ahí son otro tipo de oficina, que son oficinas en terreno. Están, nuestro equipo está presente en esos países con persecución extrema, severa, trabajando de manera totalmente secreta. Muy, muy sigiloso el trabajo de esas oficinas. Entonces, ellos, las oficinas en terreno son responsables por estar con los cristianos perseguidos, desarrollar los proyectos de ayuda que es específica para cada comunidad cristiana. Ellos nos envían las noticias, los testimonios, los proyectos, y nosotros entonces movilizamos la iglesia en oración por estos proyectos, movilizamos la iglesia en donación para que entonces ellos tengan los recursos para fortalecer a la iglesia perseguida. Ah, excelente. Bueno saber de los dos tipos de oficina que tienen. Ahora, una pregunta también. Me imagino que esto necesita también asesorías legales en esos lugares, ¿cierto? En los lugares donde se está provocando este tema. Entonces yo me imagino que el trabajo de Puertas Abiertas denuncia, ¿cierto? Pero me imagino que también busca defender. Exactamente. Eso es parte del proyecto Advocacy, donde sí hay un grupo que se dedica exclusivamente a apoyar a los cristianos de la parte legal, porque muchos cristianos, por ejemplo, que están arrestados de manera injusta, no tienen los medios para contratar a un abogado y ellos muchas veces no tienen derecho de tenerlo también. Entonces, Puertas Abiertas defiende a estos hermanos con asesoría legal, pero también crea acciones institucionales con los gobiernos de esos países, como defendiendo esos cristianos en sus derechos humanos también, porque muchas veces los cristianos no saben los derechos que tienen. Por ejemplo, hay muchos países que defienden en su constitución la libertad de culto, o entonces la libertad de la persona puede convertirse a otra religión, pero en la práctica es diferente. Entonces, Puertas Abiertas también ayuda, o sea, poco que presionan los gobiernos a que puedan cumplir lo que está en la ley, o entonces moviliza a otros países a que puedan presionar o entonces ayudarnos a fortalecer estos cristianos perseguidos. Súper bien. Aquí otra, bueno, perdón, pero soy muy pregunto.
Una pregunta más, aparte de todas las que te voy a hacer. En Sudamérica aparece ya México, o sea, Colombia y México en ese orden. Colombia en el puesto 30 y México en el 37. ¿Hay otro país que no esté tan cercano, pero también es sudamericano, como para nosotros tenerlo en el radar? Así como, ¿hay otro país sudamericano que esté apareciendo en las listas de perseguidores de iglesia? Sí. Mire, en la lista siempre hablamos de 50. Son los 50 más perseguidos. Entonces, México y Colombia, por la presión y la violencia, están en la lista. Pero hay otros países que no están entre los 50 más perseguidos, pero están entre los 70. ¿Por qué? Después de los 50, hay una lista de puertas abiertas que se llama Países en Observación. Estos países tendrían la posibilidad, o sea, por la puntuación que ellos obtienen de violencia, de presión, podrían también estar entre los 50 más perseguidos. Pero hay otros con más violencia, ¿no? Por eso que quizás sería mejor hacer una lista de 70 países, no sabemos. Pero después de los 50, hay una lista de 23 países. Y en estos 23 países está, por ejemplo, Cuba, con persecución también alta, Nicaragua, también con persecución por el crimen organizado, de todo lo que está sucediendo en el país también. Venezuela también. O sea, son puntos de alerta para América Latina, porque hemos visto, sí, un aumento considerable en la persecución aquí. Lamentablemente, wow. Sí. Sí, qué lamentable. Vanessa, mira, justo estás acá, se conecta Diego a Rosales, lo tuve la semana pasada, y Diego es un joven, es un influencer, es un notero, es pastor, y él es pastor de una iglesia que se quemó en Chile para el 18 de octubre, para este tema de las protestas en Chile, y bueno, uno de los videos que mostré en estos días, ¿cierto?, fue el incendio de su iglesia cuando él estaba filmando esto. En Chile ha estado pasando eso, y la semana pasada, o esta semana, se habían quemado ya dos iglesias nuevamente, una iglesia protestante y una iglesia católica, ¿cierto? En la macro zona sur, que le puse la narco zona, macro zona, ya da lo mismo, pero van muchas iglesias quemadas allá. Eran, puse un número ahí, que eran más de 60 iglesias que ya se han quemado en menos de 2 años. Entonces, ¿cómo ven eso ustedes? ¿Cómo se grafica? Porque hay gente que me escribió, me dice, José, aquí no existe, ojalá que esté conectado el amigo que me escribió, José, aquí no existe persecución, estos son temas ideológicos, políticos, pero es que yo creo que esta cosa va por ahí. Si pasa en Cuba, si pasa en Venezuela, si pasa en países de corte, ¿cierto?, un poco más comunista hacia el socialista, hacia el comunismo, yo creo que la iglesia independiente que diga no, esta cuestión es ideológica y no religiosa, ¿es persecución o no, Vanessa? Wow, realmente lo que está pasando en Chile es muy preocupante. Es algo que estamos ya monitoreando ya hace un tiempo. Como le expliqué, ¿no? Hay el tema de nuestra oficina es de movilización. Movilizamos la iglesia a orar por los cristianos perseguidos, donde la persecución es extrema y severa, principalmente. Ese es nuestro enfoque, ¿no? Países de mayoría islámica, también India, Corea del Norte, China. Pero lo que está pasando en Chile está aumentando, sí, el nivel de persecución. O sea, está aumentando los niveles de intolerancia al cristianismo. Puertas Abiertas está también monitoreando eso. Ya tuvo algunas entrevistas el equipo de investigación con hermanos del sur de Chile para entender la situación. Entonces, Chile no está entre los 100, no está entre los 100 más perseguidos, porque hay toda una investigación muy larga para ver los países que están entre los 100 más perseguidos. Chile no está, eso vemos porque los otros países la persecución es extrema, ¿no?, y severa, pero sí está aumentando la puntuación justamente por esos actos de violencia tan graves en el sur de Chile y también lo que pasó en la época de las protestas en octubre de 2019. Entonces va aumentando la puntuación, pero aún siendo casos específicos, ¿no?, No podemos decir que haya persecución en comparación con estos otros países, pero obviamente es muy grave. Y también hay un tema importante que me acordé ahora. Esos países con persecución severa y extrema siempre es
una mayoría que persigue a la minoría cristiana. Y aquí estamos viendo lo que está pasando en Chile, es una minoría que está atacando, ¿cierto?, las iglesias. No es como una mayoría, ¿no?, un país de mayoría, como pasa países como mayoría islámica, que atacan a los cristianos, destruyen las iglesias. Aquí hay un grupo, ¿cierto?, un grupo que está atacando muchas iglesias en el sur de Chile. Entonces, Puertas Abiertas lo que puede hacer también es como espera que los países puedan aplicar la ley, lo que está en su constitución, ¿cierto?, para que pueda poner entonces en orden. Ahora, esos países de mayoría islámica, las leyes del país ya no protegen los cristianos. Y ahí donde Puertas Abiertas actúa de manera más directa y eficaz. Qué interesante lo que estás diciendo. Bueno, voy a hacer aquí un resumen para la gente que se ha conectado ahora recién y vamos a empezar también a responder algunas preguntas. Y por favor, ahí ponga sus preguntas. Vanessa está ahí para contestarnos estas preguntas. También tendremos un video que voy a lanzar un poquito más adelante con una entrevista que hice a un joven, ¿cierto?, que es Juan o Johanna. Ojalá haya aprendido a decirle el nombre, ¿cierto?, el iraquí, ¿cierto? Y él le hice la entrevista, él está en Jordania. Y ahí mostraré la entrevista un poquito que tuve que traducirla, así que por favor téngame paciencia ahí cuando vea la traducción, así que si me equivoqué, sorry, pero ahí corriendo con eso. ¿Por qué? Porque son información real, información de cosas que están pasando. Así que hago un resumen simplemente. Estamos con Vanessa Mariano, ella trabaja para Puertas Abiertas, es brasileña, casada con un chileno, ¿cierto? Gracias a Dios por ese chileno, ¿cierto? Que es atrapuesta, linda, brasileña, ¿cierto? Está en nuestro país, ella representa Puertas Abiertas, una organización que trabaja en más de 60 países, ¿cierto?, donde busca proteger, donde busca prevenir, alertar acerca de la violencia contra las iglesias, ¿cierto?, contra las personas, contra los hermanos. Estamos viendo números, los números son altísimos, más de 340 millones de personas perseguidas, el mismo número, ¿cierto?, de la población de Estados Unidos, y más de 4.000 y tantos muertos al día de hoy, ¿cierto?, e iglesias cerradas casi en el mismo número, a la fuerza. Entonces estamos hablando de este tema, estamos preguntando a la vez de qué pasa en Chile, ¿cierto?, con este fenómeno. Entonces, si usted quiere, primero, lo primero que estamos haciendo, le pedimos perdón a Vanessa, le dijimos muchas veces los pastores, muchas veces los líderes de iglesia, le cerramos las puertas a estas instituciones paraeclesiásticas porque nos ocupan el tiempo, porque tenemos muchas cosas que anunciar y no les damos espacio ni siquiera para mostrar un video. Es más, si estamos en mea culpa, como estamos en el Cristianos Out of the Box, ¿cierto?, aquí hacemos los mea culpa y en los primeros que nos inmolamos somos nosotros. Yo me acuerdo que una vez hice bajar un video que tenía como 3 minutos, dije, no tenemos 1 minuto y medio nomás, así que tuvieron que cortar el video para pasármelo. ¿Por qué? Porque muchas veces para nosotros las actividades de la iglesia son tan importantes cuando instituciones como la de Vanessa están trabajando para proteger la vida de las personas. ¿Qué más importante que eso? ¿Qué más importante que eso? Así que aproveche pedirle perdón y aprovecho a usted, pastor, y la persona que se conecta, dé espacios a estas instituciones, ponga información y no ponga solamente el diario mural, ¿cierto?, detrás de la puerta donde no lo ve nadie, hablando de este tipo de cosas. Dé un espacio para que su iglesia ore por estas personas. ¿Por qué? Porque son parte del cuerpo de Cristo, ¿cierto?, de lo que nosotros también tenemos que, por quienes nosotros también tenemos que velar. Así que sigamos contigo, Vanessa, sigamos contigo. Hay una pregunta por aquí, así que la vamos a hacer de inmediato. Nicolás Horacio Tomás dice, Vanessa, dentro de la fundación, ¿están viendo el concepto de extremismo social que está llevando a la persecución eclesiástica? O dicho de otra forma, dentro de las causas que manejan, ¿cuáles son las razones esenciales que llevan a la persecución cristiana? En la lista mundial de la persecución, lo que medimos es justamente la violencia que los cristianos están sometidos y la presión, ¿cierto? Y ahí siempre hay las fuentes de persecución. ¿Dónde y por qué los cristianos están siendo perseguidos? Porque persecución sería no casos isolados, pero sí cuando una comunidad no tiene cómo expresar su fe, es totalmente imposibilitada de hacerlo por la persecución. Entonces, primero empieza la persecución por su propia familia, después por la sociedad, por las leyes del país y por todo lo que hemos visto en el video, ¿no? Entonces, ahí las fuentes de persecución más importantes hoy contra la iglesia es el extremismo islámico. O sea, el extremismo islámico es la fuente de persecución principal contra la iglesia, pero también hay persecución por el hinduismo, extremismo hindú, también el crimen organizado
y también la persecución por el budismo. Entonces podemos ver que la corrupción y crimen organizado se involucra mucho, por ejemplo, en tema de persecución, como dijo el hermano, extremismo social, se engloba mucho en el crimen organizado, ¿cierto? Entonces, si pensamos un poco lo que está pasando en el sur de Chile, podemos englobarlo como una fuente de persecución por el crimen organizado junto con la causa, ¿no? La causa mapuche, que eso está sucediendo incluso, hermanos, por ejemplo, en otros países de América Latina, donde el tema del indígenas, eso, está, el movimiento está creciendo muchísimo, entonces están empezando a perseguir muchos cristianos indígenas, que hermanos que decidieron seguir a Jesús, dejaron sus rituales, por ejemplo, y eso es gravísimo, pasa en Colombia también, en México también, y hay que estar muy, muy atento a eso aquí en Chile también. Entonces vemos que ese extremismo social engloba muchísimo persecución por el crimen organizado. Bueno, si sigamos con la contingencia, hablemos de Chile, lo que pasa en Chile. Este tema de estos movimientos indígenas, que es el indigenismo, que dicen que es una de las nuevas formas con lo que el comunismo ha estado tratando de mover las masas. En Chile, nuestros indígenas dicen, según los datos que me daba Luciano Silva, decía que había un 70% de nuestra gente indígena que era protestante o católica. Entonces ellos obviamente que abandonaron su rito, pero también se genera una persecución hacia ellos, y es más, las iglesias donde se han quemado, y aquí hay que ser justo, no se han quemado solamente iglesias, pero también colegios, pero tiene que ver con la misma raíz, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es la, cuando civilizan a alguien, cuando le enseñan de su cultura, cuando educan a alguien, la persona tiene libertad para tomar sus decisiones, y cuando empieza con esta libertad, ¿cierto? Es cuando estos movimientos indigenistas extremistas, debo llamarle, ¿cierto? Empiezan a atacar, ¿cierto? La fe de estas personas. Entonces aquí hay que estar muy atento, ¿por qué? Porque el joven de hoy día, ¿cierto? Toma la causa indígena y toma la bandera y parte a correr, no entendiendo cuántas son las cosas que ellos, en intolerancia, no respetan de las personas que no piensan como ellos. O sea, exigen un respeto de un lado y no de otro. Y esto pasa en Chile, Vanessa. Yo sé que ya eres más chilena que los porotos, me imagino, ¿cierto? Y has visto lo que ha pasado con la Convención Constitucional, donde ni siquiera querían que pusieran la bandera evangélica, ¿cierto? Pero habían banderas de todos los colores, o sea, estaba el arco iris completo en el lugar, pero la bandera evangélica no. Eso ya es una causa de discriminación. Aquí, una pregunta, Vanessa, ¿de qué forma nosotros podríamos conocer? Porque, como tú decías, hay países como los países islámicos donde la ley ni su constitución apoya en nada el cristianismo, absolutamente. Pero hay países como los nuestros donde el protestantismo entró, ¿cierto? Pero entró también con las leyes, con las constituciones. Entonces nuestras constituciones y nuestras leyes nos apoyan y nos salvaguardan. ¿Cómo podemos nosotros, pastores, hermanos, gente que no tiene acceso a esto, conocer esas leyes, conocer eso, conocer cuándo lo están discriminando, conocer cuándo hay una discriminación, ¿cierto? Que quizás no se nota, pero lo están esquivando o no permitiendo participar como un chileno normal? ¿Cómo podemos nosotros saber eso? ¿Hay asesorías legales en eso? Perfecto. Incluso eso lo que dijiste del derecho. Es tan importante que las personas tengan el derecho de creer en quien quiere, o sea, la libertad de creencia, ¿no? Que muchas veces la Constitución lo defiende, pero en la práctica no sucede. Y aquí en Chile, wow, eso es muy importante ahora que estamos en ese tiempo tan crítico, ¿no? En defender, o sea, lo máximo que tenemos que hacer ahora es levantar la voz por nuestra fe aquí en Chile. Y claro, siempre un pastor una vez me dijo de que, bueno, la persecución tiene que suceder, la palabra de Dios dice que eso va a suceder y listo. O sea, pero el Señor de ninguna manera nos llama a estar con los brazos cruzados. Yo creo que va a llegar un momento que vendrá persecución, claro, a todas las naciones, porque la palabra del Señor Dios se cumple día a día. Estamos viendo ese aumento de persecución de manera impresionante. Pero ahora lo que la iglesia tiene que hacer es clamar, orar, para que eso se pueda, para que podamos detener, ¿no?, el avance de todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. Entonces es importante que todo cristiano ahora pueda leer la constitución actual
lo que dice de nuestra fe, lo que cómo defiende nuestra fe, las libertades que tenemos, para estar claro de lo que está siendo escrito, de que eso sigue o no defendiendo nuestra fe. Y si no es así, levantar la voz, orar, o sea, no dejar esto. Hay que siempre movilizar y crear esa concientización en la iglesia, en defender los derechos que tiene hoy. Y buscar, claro, leer la actual constitución y leer lo que están escribiendo, ¿cierto? Para que pueda estar de acuerdo con los principios de nuestra fe también, para el derecho, para que sigamos teniendo el derecho de libertad. Bueno, en un momentito más voy a lanzar un video, ¿cierto? Acerca de una persona que en su país fueron cancelados todos sus derechos, ¿cierto? Y fueron cancelados todos sus derechos y comenzó una persecución. Es un extracto de una conversación de una hora que tuve con él. Así que en este extracto va a haber algunas cosas que encontré importante poner para esta conversación. En Chile, claro, como alguien dice, como no hay quizás una persecución, aquí voy a leer a Bárbara, que escribe algo que es muy interesante. En Chile quizás no existe la persecución con violencia, como en otros países, pero sí existe la persecución ideológica, partiendo del gobierno hacia abajo. Bueno, claramente no solo en Chile, sino en toda Latinoamérica. En este caso, me imagino esto, y yo le digo a la gente que conoce la historia, no sé si se acuerdan de la Segunda Guerra Mundial, se acuerdan del tiempo de Hitler, para que ustedes entiendan, Hitler fue un socialista, ese socialista se radicalizó en un momento, ¿cierto? E inclusive fue expulsado del Partido Socialista porque se radicalizó y formó el Partido Nazi. El Partido Nazi llegó tan profundamente, ¿cierto? Como un movimiento fascista, ojo, este término, fascismo no quiere decir izquierda o derecha, fascismo es una persona que por su ideología lo que quiere es la destrucción de su oponente, la destrucción, o sea, quitarle el habla, encarcelarlo, hasta el genocidio, como lo que buscó en un momento Hitler. Entonces, ¿qué pasa con Hitler? Hitler entró a la iglesia. Y es más, el libro Mi lucha de Hitler, Mein Kampf, entró y se fue cambiado por la Biblia en algunas iglesias protestantes de Alemania. Estamos hablando de Alemania, el lugar donde nació el protestantismo. Esto sí pasó. Entonces, ¿cómo entró a la iglesia? En algún momento se paró Hitler y dice, no quiero más Biblia. No, sutilmente. Sutilmente, bajo pensamientos, bajo ideas, bajo buenas ideas, ¿cierto? Los que nos gusta la historia sabemos de estas buenas ideas, ¿cierto? De recuperar, ¿cierto? La economía alemana que estaba tan a mal traer producto de los embargos de la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Y todo este tipo de cosas, pero terminó metiéndose ideológicamente en la iglesia y iglesias cambiaron, sacaron de su púlpito la Biblia y pusieron Mein Kampf, mi lucha, y empezaron a guiarse así. O sea, aquí, hermanos míos, primero, debemos guiarnos por la palabra, pero debemos ser astutos. No podemos permitir que por cualquiera de este tipo de cosas, ¿cierto? Porque la Biblia lo dice, ¿cierto? Que dice que, ¿cómo dice? Las armas de nuestra iglesia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y de todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Cristo, ¿cierto? Pero también habla de esta gente que ocupa con astucia las artimañas del error. Ese versículo el que buscaba, y se me olvidó, me acuerdo solamente en Reina Valera, ¿cierto? Dice, para que no seas niño fluctuante, llevado por doquiera de todo viento de doctrina, por estrategia de hombres que para engañar ocupan con astucia las artimañas del error. ¿Por qué quiero hablar esto? Hay mucha gente que ha querido una nueva constitución, y ya, los apoyo. Yo voto rechazo, pero sí, los apoyo ya. Una nueva constitución. Pero una nueva constitución que sea pro derechos. Pro derechos de todos los que participamos de ella. No que cancelen los derechos de uno, ¿cierto?, por los derechos del otro. No es que dejamos y queremos alejarnos del totalitarismo de la derecha, pero abrazar un totalitarismo de izquierda. No, debemos ser personas que leen la Constitución, como lo ha dicho Vanessa, léase la antigua, yo me la leí completa, hice la tarea, pero también vea lo que se está votando. ¿Por qué? Porque no podemos llegar a nosotros tratar de votar, ¿cierto?, el agua con la que bañamos la guagua, ¿cierto?, el bebé, y además votar la guagua. O sea, terminar sin derechos, terminar sin inclusive sin los derechos que como protestantes ganamos. ¿Qué derecho ganó la iglesia protestante con la protesta? La libertad de expresión. La libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad para nosotros poder expresarnos. Así que bueno, esta cuestión parecía mensaje político, no tengo ninguna franja, pero quería llegar a eso. ¿Por qué? Tomándome de lo que dice Vanessa, estar atento con lo que se está votando, estar atento para aprobar o rechazar, levantar la voz,
Hermano, nosotros como cristianos tenemos que saber bajar las rodillas y doblar las rodillas delante de Dios, pero tenemos que levantar la voz sobre todo de quienes nos demanden o nos exijan razón de ello. ¿Ya? Así que sigamos, Vanessa. Sigamos. Katia Madrid dice, hola Vanessa, felicitaciones por la organización. A quien representa. Lo sigo hace mucho tiempo. Mi pregunta tiene relación con las iglesias para que en las prédicas se hable y actualice este tema. Se formen grupos de oración. A ver, aquí dice. Es larga la pregunta. Grupos de oración, las líneas de las necesidades que ustedes piden. Ah, ya. ¿Qué tipo de necesidades ustedes están pidiendo para poder orar por ustedes? Es importante entender la situación de las iglesias, personas. Evangélicos y misiones, etcétera, los atacan, ya no voy a leer más, pero ya entiendo un poco a lo que va. ¿Hay alguna forma que tú nos puedas dar, Vanessa, de algunas necesidades de oración puntuales en este tiempo para nosotros saber cómo en nuestros grupos de oración, en los grupos de oración de gente que ve este video, puedan compartir esto? Perfecto. Sí, en nuestra página web, puertasabiertasal.org, AL de América Latina, puertasabiertasal.org, hay muchísimas peticiones de oración. Entonces, siempre direccionamos los hermanos, las iglesias, a que puedan accesar nuestra página web, bajar los boletines de oración mensuales y distribuir a los hermanos de la iglesia y todo. Y tenemos también la revista que enviamos a todos los hermanos que se inscriben en la página web también. Entonces, en la revista hay muchos testimonios, peticiones de oración también, para que puedan orar como iglesia. También tenemos la página en YouTube, Puertas Abiertas América Latina, que hay más de 70 videos donde hay muchísimos testimonios. Entonces, lo que pedimos, nuestro trabajo justamente es dar a conocer esa situación de los cristianos perseguidos en India, en Corea del Norte, en China, en Medio Oriente, en África subsahariana. Porque estamos haciendo lo que ellos nos piden. Porque lo primero que ellos piden es, por favor, oren por nosotros. Entonces, al difundir esa información por los videos en YouTube, por la página web, por las peticiones de oración, ya se hace muchísimo porque estamos realmente siendo uno con ellos. Así que, hermana Katia, gracias por seguirnos en las redes sociales. En Facebook es Puertas Abiertas América Latina también. Les invito a todos los hermanos que nos ven, por favor, se pueden seguirnos en Facebook, también en Instagram, que es Puertas Abiertas -AL. También la página, ¿cierto?, donde hay todo, donde ustedes pueden encontrar información de cada país perseguido. Por ejemplo, esa lista ustedes también pueden descargar en la página web y conocer cada uno de estos países y las peticiones específicas de cada uno de ellos. Entonces, ahora las peticiones más urgentes que estamos recibiendo es los hermanos en India, persecución extrema por el extremismo hindú. Muchos hermanos son atacados, muchas iglesias destruidas, muchos hermanos son golpeados por turbas, por multitudes de hindúes que están extremadamente enojados por los cristianos ex hindúes. Entonces, nuestro equipo en India constantemente nos envía noticias, testimonios muy impactantes. Incluso hay un video, ¿cierto?, que yo envié a Alejandra de Vinita. No sé si vamos a poder mostrarlo. Pero ahora, en este momento, estamos en una campaña que se llama Stand for Truth India, que defiende la verdad en India, porque hay muchas mentiras sobre, por ejemplo, que ser indio es ser hindú y también mucha persecución por los cristianos que decidieron entonces seguir a Jesús en este país, la mayoría hindú, y son atacados por sus familiares, por incluso por los policías también, que son todos hindúes. Entonces pedimos a que nos ayuden a levantar la voz por los cristianos indios. Esta es una petición importante de oración. También oración por los hermanos de Afganistán. Como vemos, la situación es muy grave desde que Talibán tomó el control total de Kabul. Entonces hay muchos cristianos que están ahora escondidos, clamando por ayuda. Ellos, lo único que nos piden es oración. No hay ahora, por ejemplo, una campaña de donación para Afganistán. No hay. Ahora la petición urgente es oración. Oración por los cristianos secretos en Afganistán.
También en nuestra página web, muchas peticiones de oración de África subsahariana, Nigeria, muchos países del Medio Oriente, cristianos que están arrestados en Irán, en Eritrea. En fin, hay muchísimo, muchísimo que podemos orar. Hay mucha información. Y les puedo decir que, por favor, ayúdenos, ayúdenos a orar y levantar la voz por esos cristianos. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo saberlo y me gusta ver cómo se mueve también Alejandra, ¿cierto? Nuestra amiga periodista, la que está manejando ahí, ¿cierto? Como toda esta información está subiendo aquí. Mire, está subiendo los links para que usted pueda abrir, ¿cierto? Hacerse parte, darle like, ¿cierto? Seguir en las páginas que tienen ellos en Facebook, que tienen en Instagram, también sus canales de YouTube, ¿cierto? Y también meterse a la página para ahí ver estos reportes de oración que son tan importantes. Así que muchas gracias, Alejandra, por lo que estás haciendo, ¿cierto? Para que la gente se pueda meter en el sitio web. Y lo que queremos como cristianos out of the box, invitando aquí a Vanessa, ¿cierto? Y a la gente de Puertas Abiertas, es levantar esta conciencia como iglesia, como cuerpo. No estamos aislados, no estamos aislados. Por eso estamos hablando out of the box, fuera de la caja. No somos los únicos, ¿cierto? No, hay más gente que nos acompaña y hay gente que no lo está pasando bien, que no lo está pasando bien en este tiempo, y es por eso que existen estas hermosas instituciones, ¿cierto? Como para poder ayudar a ese tipo de personas. Luego le voy a preguntar a Vanessa, Mariano, sobre algunas de estas historias milagrosas que se dan, ¿cierto? Por causa de la intervención, de la oración, de personas que son liberadas, de situaciones que están pasando. Pero vamos a hacer algo. Primero, invitarle a que toda la gente que está viendo esto de compartir. Esta es la forma que nosotros hoy día tenemos a través de las redes sociales de entregar el tratado. Antiguamente usted le entregaba un tratadito y usted lo guardaba y se lo pasaba a alguien, ¿cierto? Hoy día esta cosa es diferente. Usted le da compartir, usted le pone share y comparte lo que está viendo, ¿cierto? Para que otras personas lo vean. Y así nosotros amplificamos la audiencia y esto puede llegar a muchas más personas. Así que haga eso. Póngale ahora, le doy ese tiempo, mire, se llama compartir, es solamente un clic. También, si tiene alguna pregunta, la puede hacer acá y vamos a tener Vanessa respondiendo. Y ahora les voy a invitar a ver un video que preparamos, ¿cierto? Hice una entrevista, aproveché, ¿cierto? Una amistad que tengo en Jordania, ¿cierto? Que es un misionero chileno, que ahí lo van a escuchar hablar, que se llama Juan Francisco, y Juan Francisco está trabajando con un iraquí que venía de este país, bueno, nació en Bagdad, ¿cierto? Tenía como 4 años, 5 años, más o menos esa edad, en el tiempo de la guerra, ¿cierto? Entonces vivió el tema de la persecución, su familia se movió, ¿cierto? Es una persona que ha estado en Nínive, que es caldeo, o sea, está toda la historia bíblica en él, y en un momento determinado es confrontado por lo difícil que es la persecución. Nos va a dedicar aquí, nos va a responder algunas pequeñas preguntas, ¿cierto? La entrevista es muy larga, y lo único que les pido que me perdonen en los segundos finales, que ya no alcancé con la traducción y tuve que conectarme, terminé 20 para las 9 de poner más subtítulos a la cosa, así que la última parte, si estoy ahí en audio, la voy a traducir ahí en vivo nomás, ¿ya? Así que para que ustedes puedan ver lo que pasa en otro país, ¿cierto? A hermanos, a personas, ¿cierto? Que están viviendo también lo que es la persecución. Así que aquí va el video. Espero que salga ahí todo, todo, todo bien. Ahí estamos. Vamos. It was very difficult after the war 2003. So many Christians left Baghdad and so many other cities from Iraq left Iraq because it was not safe. They were getting threats and killing. You know, Baghdad, like especially the militias and the, you know, like the radical Muslims, they always keep their eyes on the churches, whoever is going to the church. So they are like, they're watching. So when they come and they face persecution from Muslims, the other Muslims, because they simply go to the church or they have a Bible. Wow. And it's very hard for Muslims to get a Bible. Once their families see they have a Bible, they will persecute them or even kill them. So I don't remember the beginning of war. I was too young, but I remember like 2004 and 2005 when there were explosions, suicide bomb, people like explosions close to me.
And I was in one of the moments where I was gonna die because I saw people gathering around a car and they were watching inside the car and seeing what is wrong with this car. So I was going to see that what is in the car. And one man told me, and my brother and my cousin, so we were three, and we were like 7 or 8 years young in Baghdad. So one man told us, like, go away, it's not safe. So we listened to him and we got to the end of the street and the car exploded. And if we would have stayed there, we would have been dead. I would have not been talking to you now. Yeah, I know Muslims actually who used to be radical, like very Muslims and believing in ISIS, it's like Islam, and coming to Jesus. But I can tell you, like, in general, the very powerful time it was, the Lord was working on in Iraq, on the people, was during ISIS times. It was not only Muslims coming to the Lord, but also Catholics and Christians, just Christians in name, they were coming to the Lord. And I was one of them. I can tell you this, because we were living in comfort. And when that persecution came, the grace increased, you know, the grace of God. The Lord started working. I was going to camps in Iraq, camps, Muslim camps, and people would tell me, I saw a dream. Someone with long hair and very beautiful and wearing white, and telling him, follow me. And I go like, who do you think is that, to a Muslim? They go like, it's Jesus. Wow. And it's amazing. I encourage you to, like, read Acts chapter 1 and 2, and that's going to be the main key, how the church was growing in the middle of persecution. I remember my village was like, all the people were rich, but it was full of sin. It was like the most terrible city, I would say, among the Christian cities. Muslims would come to my village and buy alcohol because they cannot buy it in their own cities. They would come to my village and do bad stuff, and it was very comfortable. I mean, I was not a believer, so I was living in sin, but I can tell you that it was not like very bad place. Like there was no persecution, but until the persecution came, it made people think about their death, their lives after this. And we lost our house. ISIS burned our house. So after we went back to the village, I saw that our house was burned, completely burned. And I started thinking, like, what if this ISIS person comes to me and tells me, oh, I burned your house? I would be like, thank you so much. Because of this, I knew the Lord, you know, because God used the evil for me, for the good of those who love him. Sí, la verdad es que es increíble escuchar testimonios como el de Johanna y ver cómo Dios está tocando vidas. Pero no solamente eso, es el lindo saber también de que Dios puede ocupar todas las profesiones, todos los talentos, todos los dones. Y como él decía, cuando uno los coloca al servicio de él, Dios hace el resto. Entonces, sin importar si es que uno tiene mucha preparación, si es que uno tiene poca, yo creo que es importante estar cerquita de Dios, discernir los tiempos y dejar que Él actúe. Así que animo a todas las personas en realidad que están viendo y que van a ver esta entrevista a que oren, porque Dios está haciendo muchas cosas acá en el Medio Oriente, pero también en todo el mundo. Pero también Dios necesita gente dispuesta a poder servirle en toda la área de la sociedad, en todos los países, en todas las lenguas, en todas las culturas, pero los animo a la gente de Chile y a la gente de otro lado si es que están viendo, a que puedan orar, que puedan disponer sus corazones a servir a Dios y dejar que Dios actúe, porque Dios siempre nos va a sorprender y siempre, aunque uno piense, no, en realidad no estoy tan bien equipado, necesito aprender esto y esto, esto, en realidad Dios hace el resto. Pray for the church of que oren Iraq, por la iglesia, que oren por Irak específicamente, y que pueda despertar la iglesia y que para que envíe personas fuera de Irak, porque la iglesia está como cerrada en ella misma y solamente quiere sobrevivir y mantener gente. Queremos personas, queremos que gente que se quede acá. Mi petición sería que la iglesia pueda enviar gente fuera, pero también con el soporte de la iglesia, es porque realmente nunca me han soportado y realmente no le gusta lo que hago. Bueno, ese ha sido el video, espero que lo hayan visto, ¿cierto? Así que
Espero que, bueno, vamos a terminar el video bien, ¿cierto? Le faltó oírte la música un poquito atrás, ¿cierto? Y las traducciones, y ahí vi algunos errores, ¿cierto? Del copy cuando estoy haciendo rápido esto, así que, pero es un video súper profundo, súper lindo y realmente fue muy emocionante escucharlo. Vanessa, bueno, había que hay gente que está hablando. A ver, perdón por la ignorancia, dice la gente que. Ya, a ver. No, no, solamente me has compartido una sola vez y eso ya está listo, querida Macarena. Así que está súper bien. Si tienes más redes sociales, lo puedes dar de otros lugares. Alejandro Carrasco, ya. Súper bien, súper bien. Entonces aquí, Vanessa, una pregunta, porque yo ahí hablaba con Johanna y me impresionaba de las cosas que pasan con la gente cuando está siendo perseguida. Y lo que decía él, si alguien no pudo leer, ¿cierto? Porque se aparecían los subtítulos aquí en inglés, de cómo. Dios se movió más fuerte en Irak, en Bagdad, en los momentos cuando estaba ISIS. Y que los milagros que empezaron a ocurrir, ¿cierto? Y gente convertida, ¿cierto? Como que la gloria de Dios aumentó exponencialmente en esos lugares y la gente empezó a tener sueños, empezaron a ver conversiones en los momentos de mayor persecución. ¿Tienes algún dato, alguna información de esta, Vanessa, que te puedan llegar a tu oficina? Y la verdad que hay muchos, pero muchos testimonios de milagros. Eso también llena nuestro corazón de alegría, de esperanza, de mucho gozo en el Señor, porque Él siempre responde la oración de su pueblo. Por eso que siempre movilizamos la iglesia en oración también, por eso, porque vemos la respuesta del Señor a las oraciones. Y cuando vi el testimonio, el video del hermano de Irak, me emocioné mucho también y me recordé que la revisión de ese trimestre es justamente de Irak. Irak y Siria, esa hermana es iraquí, hermana Sana. Y sus dos hijos de su esposo fueron secuestrados por el Estado Islámico. Y bueno, los hermanos que desean recibir esa revista, solamente hay que entrar en nuestra página web, puertasabiertasal.org, y enviamos la revista. Solamente hay que inscribirse. Entonces, hay muchos testimonios. Hay uno en específico que a mí me marcó bastante, de una joven de Medio Oriente que fue secuestrada y fue arrestada. Y en esta cárcel era terrible porque era una celda solitaria y hacía muchísimo frío. Entonces en ese momento ella empezó a orar, clamar al Señor y de la nada ella sintió un aire caliente en sus pulmones, sintió calor y mucho gozo, mucha paz. Y en ese momento ella escuchó la voz audible del Señor que le dijo: eso es porque están orando por ti. Entonces, después que ella fue liberada, semanas después, ella explicó esa experiencia que tuvo con el Señor en la cárcel, que estaba muy mal, ella estaba muy mal, y en ese momento ella tuvo esa fortaleza para poder perseverar en la fe, porque muchas veces no podemos dimensionar lo que es estar arrestada una mujer en una cárcel, por ejemplo, de mayoría islámica, todas las torturas que ellas sufren, no solamente físicas, pero también psicológicas, todo para que puedan negar a Jesús. Eso es muy, muy fuerte. Y en ese momento estaba a punto de desistir, pero sintió la fortaleza, el toque del amado Espíritu Santo que la abrazó y ella sintió paz, fuerza y calor porque hacía mucho frío. Entonces ella explicó esa experiencia y su hermana explicó que en este día había 34 hermanos que estaban orando por ella en su casa. Estaba orando para que ella no sintiera frío, porque era terrible el frío, pero que sentía fortaleza, calor, que el Señor pudiera abrazarla, que ella no se sintiera sola. Entonces, es tremendo ver cómo el Señor responde la oración. Hay una hermana también de Eritrea, Ellen Berhan, su testimonio también muy impactante, y estuvo arrestada en un contenedor de metal por más de 2 años. Y esto es algo que sucede en Eritrea. En este momento hay cientos de hermanos que están arrestados en contenedores de metal, esos contenedores marítimos, y hay cientos de hermanos así arrestados, sean torturados en Eritrea. Eritrea es un pequeño país cerca de Etiopía, y por el extremismo islámico también Eritrea es uno de los peores países del mundo para ser cristiano. Y ella estaba arrestada en una situación deplorable junto a otras hermanas, siendo torturada constantemente. Lo único que ella tenía que hacer era firmar un documento para negar a Jesús.
sea negar a Jesús, podría salir. Y eso no es algo que, pasó hace 20, 30 años, es algo que pasa hoy. Eso que es importante que los hermanos entiendan, hoy pasan ese nivel de persecución, de sufrimiento, de violencia. Y en una ocasión en que estaba en ese contenedor, ellas no podían respirar porque hacía muchísimo calor. Durante el día un calor insoportable, en la noche un frío terrible, y ellas no podían respirar más. Y en este momento las hermanas que estaban con ella decían, Ellen, ayúdanos, tú tenías más tiempo con el Señor, porque fue ella que predicó la palabra para ellas. Y decía, ayúdanos, ¿qué hacemos? Porque ya no soportamos más. Entonces ella dijo, Señor, yo no sé qué hablar, tampoco no soporto más esto. Pero en ese momento el Espíritu Santo le dijo, Ellen, recuérdate de Pablo y Silas. ¿Qué era lo que hacía Pablo y Silas? Cantaban al Señor mientras estaban arrestados, de los otros presos los escuchaban. En ese momento ella empezó a adorar al Señor, invitó a las hermanas a que adoraran en alta voz y una canción de gratitud. Y lo más tremendo es que en ese momento, mientras ellas adoraban al Señor en alta voz, el Espíritu Santo las tocó de manera poderosa. Y eso es algo que quedó muy marcado en mi corazón. Yo tuve la oportunidad de conocer a Ellen en persona y ella decía eso, de que no importa la situación que se pueda vivir, puede ser el propio infierno, que era esa cárcel, ese contenedor de metal tan terrible. Pero cuando adoramos al Señor, cuando buscamos su presencia, cuando Él viene, el propio lugar que es tan terrible es como el cielo, porque Él está ahí, el cielo está ahí porque su presencia está ahí. Y ella contaba eso con tanto gozo en su corazón, de que a pesar de estar en un lugar tan terrible, ellas sentían como un pedazo del cielo, porque Él estaba con ellos. Entonces, hay muchos testimonios de cristianos que están arrestados, a punto de desistir, y son también visitados por el Señor Jesús. Muchas visiones, así como dijo el joven, hay muchos hermanos que conocen a Jesús, muchos musulmanes que tienen encuentros con Jesús a través de sueños y visiones. Eso es muy, muy frecuente. Principalmente en los últimos años en Irán. En Irán, muchísimos cristianos nuevos convertidos conocieron a Jesús por sueños y visiones. Eran musulmanes y muchas veces incluso radicales, pero Jesús se revela a ellos en sueños, en visiones maravillosas, y ellos dejan todo por amor a Él y sirven a Jesús. Y claro, ahora en Irán, con persecución extrema, muchos de ellos están presos también. Pero siguen predicando la palabra en las cárceles también, y es algo impresionante ver que mientras más persecución hay, más la mano del Señor también está allí obrando milagros increíbles. Qué tremendo lo que estás diciendo, qué tremendo poder ver eso y por lo siguiente. Primero que todo, es ver cómo Dios nos cubre a todo evento. Ahí estoy contigo, Vanessa, Mariano, de no dejar de levantar la voz, de reclamar, ¿cierto? De buscar que nuestras constituciones, nuestras leyes salgan bien, ¿cierto? Porque esa es la parte posible que hacemos nosotros. Pero tenemos un Dios de lo imposible. Y ese Dios de lo imposible es capaz de intervenir en estas cosas en forma increíble. O sea, lo que contaba aquí Johanna, ¿cierto? Y decía cómo cuando fue pequeño estaba en un coche bomba, no sabía que era coche bomba y estaban como curioseando, y alguien se acerca y dice, váyanse de aquí porque esto es peligroso. Y ellos se mueven a una cuadra del lugar y explota el auto y muere la gente, y ellos hubiesen muerto, no hubiese estado él cumpliendo con ese propósito. Yo le dije en ese momento, ese fue un ángel de Dios. A mí me ha pasado en Mozambique junto a mi esposa que he tenido ángeles en la carretera, inclusive para empujar el auto. O sea, hemos visto a Dios manifestarse en medio del campo de misión, y lo que está pasando con estos hermanos, ¿cierto? Cómo Dios es capaz de responder así como lo hizo bíblicamente. O sea, tenemos un Dios a todo evento, ¿cierto? Nosotros hacemos los posibles, Él hace los imposibles. Entonces, en esto también decirle, hermanos, nosotros como cristianos, nosotros no se nos cae la fe porque sale un candidato político, no. Nosotros somos respetuosos, votamos como corresponde, votamos informados, cumplimos todos nuestros deberes cívicos, pero si en un momento no sale el presidente que escogimos, tenemos un Dios que es más poderoso que un presidente.
que es más poderoso que cualquier persecución. Y Dios va a llevar a cabo lo suyo. Dios va a terminar su trabajo. Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Y ahí aparece lo que dice Vanessa Mariano. ¿Y cuántos testimonios de personas? Vanessa, ¿se pueden encontrar testimonios así en la revista de Puertas Abiertas? Si yo puedo contar un testimonio de la revista, ¿eso? No, se pueden encontrar testimonios así en la revista. Claro, mire, incluso yo separé todas las revistas que tenemos aquí para mostrarles. Enviamos una revista a cada 3 meses a los hermanos que se inscriben. Miren, son muchos testimonios en cada una de esas revistas y son milagros de superación. Hermanos que pasaron, por ejemplo, por situaciones muy traumáticas, pero siguen perseverando en la fe. Ese hermano, no podemos mostrar su rostro porque él es de Corea del Norte. Y él fue torturado muchas veces porque él huyó a China, bien rápido, él huyó a China y ahí conoció a Jesús, pero la policía secreta de China lo descubrió y lo devolvió a Corea del Norte. Y eso pasa muchísimo. Entonces los norcoreanos cristianos son torturados muchísimo por creer en Jesús, ¿no? Entonces, pero hoy está súper bien, sigue predicando la palabra, perseverando en la fe. Ese hermano también que está en la revista de este trimestre es de Siria, Yusef. Él perdió todo en la guerra, todo. Y hoy el Señor puso en su corazón que él tenía que volver a su ciudad donde él nació y todo, pero está todo destruido. Entonces, él habló con nuestros hermanos de Puertas Abiertas y junto a él crearon un proyecto de generación de recursos y abrió un restaurante, el único restaurante de su ciudad, que está en la foto, mira, donde él pudo contratar a otras personas para trabajar en este restaurante. Y este restaurante es como un lugar de paz en medio de toda la guerra en Siria. Y es un milagro también, porque vemos hermanos que no tenían perspectiva de vida. Hoy podemos llevar esperanza a los hermanos en Siria, ¿no? Entonces invito a los hermanos que puedan registrarse en la página web, porque arriba dice, regístrate, puertasabiertasal.org. Y así van a recibir en su hogar la revista, todos los hermanos en Chile. Y ahí pueden leer todos los detalles de los testimonios, ¿no? Son tantos. Excelente. A inscribirse, gente, a inscribirse. Vamos a inscribirnos a la página, ¿cierto? Porque yo sí quiero esa revista, ¿cierto? Que estén en mi casa, porque realmente, qué importante, qué ánimo te da cuando has estado orando por algo y empiezas a ver estas respuestas a la oración. Qué tremendo, Vanessa, qué tremendo. Bueno, algunas preguntas aquí. Me voy a ir por algunas que son más misionales. ¿Alguna forma? Hay gente que me imagino que quiere ser misionera en Medio Oriente, en estos lugares. Puerta Abierta está viendo solamente el tema de la persecución, ¿cierto? ¿Algún dato para esta gente que quiere ser misionero, que buscan poder servir a Dios en esos lugares? Sí, el enfoque de Puertas Abiertas justamente es los cristianos nativos que sufren persecución y quienes necesitan ayuda. Pero también en ese contexto también ayudamos los misioneros que están en los países perseguidos. Pero siempre, como Puertas Abiertas no envía misioneros, como no es la misión en sí, siempre ayudamos a los misioneros con información de países que ellos necesitan, ¿no? Por ejemplo, si tienen un llamado a un país perseguido, siempre les damos las informaciones específicas de cada uno de esos países, ¿no? Pero siempre aconsejamos a que puedan ir junto a una agencia misionera, que haya esa preparación de la misión transcultural. Pero nosotros apoyamos con todo el contenido de información que necesitan. Qué bueno. Bueno, de estas organizaciones, ¿y tenés algún conocimiento, alguna organización amiga que se muevan en esto como para ponerlo acá y también que la gente pueda aprovechar esto, que están viendo algo de misiones y pueda interiorizarse en eso? Bueno, organizaciones que ayudan a la iglesia perseguida específicamente, hay la Voz de los Mártires, por ejemplo. Hay también una organización que está en Instagram, que es Preciosa Sangre, también que ayuda mucho a los cristianos perseguidos en Medio Oriente. Hay otras organizaciones que no conozco muy bien, pero sí, por ejemplo, Christian Concern, ellos también están muy atentos a la persecución de los cristianos.
pero hay otras organizaciones que son de envío de misioneros, agencias misioneras, como por ejemplo Provisión, Jocum, OM, son las organizaciones que Movida también, son las organizaciones que conocemos, que son amigos también todos. Qué bueno saberlo y qué bueno poder trabajar así y tener este concepto de reino que es tan importante en este tiempo y que muchas veces por estar in the box nos perdíamos de esto. Pero somos cristianos out of the box, estamos hablando acerca de la iglesia perseguida, estamos hablando, y lo dije al principio, lamentablemente porque nos dolió a nosotros, han quemado, ¿cierto?, dos iglesias esta semana, ya vamos más de 60, ¿cierto?, en dos años, ¿cierto?, donde se han quemado iglesias en la zona, en la narcozona sur, anarcozona sur, macrozona sur, como quiera llamarle usted, pero se han quemado iglesias allá, y porque nos dolió, empezamos a buscar y dijimos, no, pues tenemos que hablar de este tema, y nos encontramos con más de 340 millones de hermanos cristianos que están siendo perseguidos a lo largo del mundo, más de 4.000 muertos ya, ¿cierto?, por esto, más de 4.000 iglesias también cerradas, ¿cierto?, por causa de esta odiosidad, de esta persecución religiosa. Y estamos conversando de esto, a ver, aquí un dato, están preguntando acerca de la ventana 1040. Años atrás estudiábamos acerca de la ventana 1040, pero yo sé que la ventana 1040 se ha ido moviendo. Vanessa, ¿qué dato tienes acerca de la ventana 1040? Hay gente que no la conoce y hay otros que están diciendo, ¿cómo he visto la evolución de la persecución de la ventana 1040? Bueno, yo podría responder alguna cosa, pero invité a Vanessa. Vanessa, por favor, te vamos a sacar el jugo a ti. Sí, en la lista incluso que tenemos, ¿no? Que nuestro enfoque principal, nuestra herramienta de trabajo, la lista mundial de la persecución, todos los países prácticamente son de la ventana 1040. Entonces, siempre fue creada con ese intuito de países con población que no conoce a Jesús, que son los no alcanzados, ¿cierto? Pero también los países no alcanzados, gran parte son perseguidos. O sea, son países donde la minoría cristiana está intentando sobrevivir con una persecución extrema y severa. Entonces, los países de la ventana 1040 siguen siendo los países con más grande número de pueblos no alcanzados, y al mismo tiempo, los que fueran alcanzados están enfrentando una persecución extrema y severa. Eso vemos muy fuerte en países de mayoría islámica y también países asiáticos, todo lo que engloba en la ventana de las 40. Oye, qué interesante. Y aquí vamos a sacar un dato que quizás va sacar chispa. No sé si hay algún católico aquí viéndonos, porque este programa se transmite a cualquier persona que lo quiera ver. Pero cuando entrevistaba a este iraquí, ¿ya?, él me contaba que era católico y él fue católico desde niño, ¿cierto? Después pasó al protestantismo, pero era católico desde niño, pero que le enseñaban, estaba en Nínive, ¿cierto?, en esta parte de los caldeos, ¿cierto? Entonces le enseñaban en su iglesia católica a odiar al judío y que tenían que matar al judío porque el judío había matado a Jesús. Entonces, por eso el católico de esta zona tenía toda la misión de matar al judío. Entonces, a él le empezó a extrañar el mensaje. ¿Cómo se generaba esta violencia también en países como estos que han tenido? Ustedes conocen las historias bíblicas de Nínive y el pueblo de Israel. ¿Cuántas peleas, cuántas batallas? Nuestro buen Jonás fue a predicar al lugar. Pero ¿cómo eso queda? Y se genera un sincretismo, ¿cierto? Y en esa odiosidad se empieza a pasar inclusive, porque dice que a él le enseñaban esto, el odio hacia el judío, ¿cierto? Y que no podía juntarse con protestantes porque los protestantes lo único que querían es sacarle dinero. Entonces, aquí, pregunta para ti, Vanessa Mariano. ¿Puertas Abiertas tiene relación con católicos, con coptos, con gente ortodoxa? ¿También lleva a cabo, ¿cierto?, ayuda o busca también información acerca de estas religiones que son parte del cristianismo también? Sí, sí, siempre nos preguntan eso, aunque Puertas Abiertas es su fundación y todos somos cristianos evangélicos, ¿no? El equipo en sí, cristianos protestantes, pero sí, los cristianos católicos sufren muchísimo, muchísimo y necesitan ayuda. Entonces, jamás vamos a negar la ayuda a los cristianos católicos. Entonces, por ejemplo, los cristianos en Irak y Siria, gran parte son católicos. Y ellos reciben apoyo postraumático, reciben todo el apoyo socioeconómico que necesitan también para poder generar recursos. Reciben también, hay centros de esperanza distribuidos en toda esa región y muchos beneficiados son cristianos católicos que ahora están volviendo a tener esperanza.
también cristianos coptos, o sea, el cristianismo más ortodoxo también recibe apoyo y fortalecimiento en ese tiempo. Wow, qué interesante, qué lindo, felicitaciones ahí de todo corazón a ti que eres representante de Puerta Abierta. Es más, para que usted sepa, off the record, habíamos invitado a Vanessa junto con una monja que estábamos contactando, que ella había trabajado en Afganistán, y ella es muy conocida, pero su agenda estaba completa, y Vanessa en ningún momento, Vanessa en todo momento accedió a que pudiéramos estar, ella estaba trabajando en Siria, ¿cierto?, la monja. Entonces, Vanessa todo el tiempo accedió a poder conversar junto con ella, ¿cierto?, hablar de esto, porque ella había estado ahí. Y una de las historias que me impactó tanto de la resiliencia, Vanessa, que tiene la gente que está en estos lugares difíciles, que decía que cuando empezaban los bombardeos en Siria, dice que la gente seguía después, porque esto ya lleva tantos años, más de 10 años ya, ¿cierto?, cuánto la gente seguía llevando su vida, entre comillas, normal. Seguía la gente estudiando en la universidad, yendo a los colegios, buscando trabajar, porque después empieza la guerra, pero de algo hay que vivir. Entonces, me contaba el mismo Johannes cómo se mueven a través de balas, a través de cosas. Yo mismo cuando estuve en Beirut, ¿cierto?, el taxista me decía que ellos creen que si ese día no salió la bala que lleva tu nombre, la bala tuya, no te va a pasar nada, así que se pueden disparar todas las balas del mundo y no pasará nada para ellos si es que no es su bala. O sea, con una resiliencia, y esta monja contaba la historia de una niña que estaba estudiando en la universidad, y empieza un bombardeo, y se empiezan a esconder todos, y esta niña corre para buscar los apuntes de la universidad. Y están yendo a un subterráneo y le están diciendo, pero no, es que son mis apuntes. Y le dice, pero si están bombardeando. Le dice, es que lo que pasa es que si sobrevivimos a esta, el lunes tengo pruebas. Imagínate, ella estaba preocupada de que si yo sobrevivía al bombardeo, tenía que responder en la prueba. O sea, qué increíbles muchas veces son las lecciones que nos da gente que está viviendo esto. Les decía yo, y aquí hablo a Vanessa, pero también hablo a la iglesia, a la gente que se conecta con nosotros. Muchas veces nos relajamos, muchas veces Vanessa en Chile, quizás también en Brasil. Si no hay estacionamiento, no vamos a la iglesia. Tenemos las Biblias en diferentes formas, ¿cierto? Formatos, pero no las leemos. Tenemos tiempos de orar, pero no oramos. O sea, nuestro relax, ¿cierto?, nuestro tiempo de comodidad, como decía un poquito Johanna, lo desperdiciamos y terminamos desperdiciando. Muchas veces llega esta persecución y ahí nos damos cuenta de lo que necesitamos la oración, de lo importante que es leer la palabra, de lo importante que es ayudar al hermano. Vanessa, yo creo que estos temas son súper importantes y doy tantas gracias que estés con nosotros conversando de este asunto. ¿Te invitan seguido a lugares para conversar de esto? Sí, gracias a Dios. Aquí en Chile está aumentando bastante el interés en conocer más de la iglesia perseguida, no solamente en las iglesias, pero también entrevistas de radio, televisión. Entonces, es una bendición que más personas están conociendo esa realidad. Pero seguimos también con las visitas en las iglesias. Entonces, los hermanos creyentes que desean conocer más, siempre en las visitas proyectamos los testimonios, las fotos, los videos, los testimonios de la iglesia perseguida, ¿no?, para que los hermanos puedan orar. Entonces, si desean recibir nuestra visita también por la página web, pueden escribirnos y vamos con todo cariño para levantar la voz por los cristianos perseguidos, tanto de manera presencial como también virtual. Ah, qué interesante saberlo. Así que, bueno, recuerden, gente, recuerden, personas, los que están aquí, primero, dele compartir. Segundo, vaya e inscríbase también para que le llegue esa revista de Puerta Abierta. Y pastor, líder, usted que tiene un movimiento misionero, recuerde, ahí está Vanessa Mariano, están sus datos ahí, puede escribirle directamente. Vanessa puede poner también sus datos ahí. ¿Para qué? Para que le inviten. Me imagino que ella tiene mucho material, ¿cierto? Mucha información para poder dar esto y para que tengamos información actualizada de lo que está pasando en el mundo, de cómo necesitamos, ¿cierto?, en un momento tener esta información para poder orar con sentido. Aquí había una pregunta que hacían Mariana, y estamos ya a cerrar en un ratito. Ha estado muy buena la conversación. Dice, basada en la estadística,
que han visto en el ranking mundial. ¿Han visto algunas conductas que puedan predecir persecuciones en países de América Latina? O sea, un poco lo que conversamos antes. ¿Ustedes han visto que las conductas, lo que está pasando en Sudamérica, o sea, no solamente en Sudamérica, pandemia y todo lo que está pasando, esta agenda 2030 de la que se habla tanto, ¿cierto? ¿Ven ustedes ciertas amenazas? ¿Son capaces de predecir un poco esto? Sí, porque como la lista mundial de la persecución mide eso, todos los detalles, ¿no? Hemos visto un aumento en la persecución, no solamente en Latinoamérica, pero también índices de intolerancia en Europa, en Estados Unidos, Canadá, y eso también todo para América Latina. Entonces, el aumento del secularismo, wow, eso está muy fuerte, ¿no? La ideología. Entonces, el aumento también de la persecución en comunidades indígenas, muy fuerte, no solamente en un país, pero casi todos los países está aumentando eso en América Latina también. El comunismo, también gobiernos comunistas que persiguen la iglesia. Eso ya empezó como hace unos 5 años, muy fuerte, ¿no? El comunismo, por ejemplo, en China, Vietnam, Laos, pero ahora en América Latina también. Entonces, son puntos que siempre nos mantiene alerta y monitoreando la persecución. Pero lo que puedo sí o sí garantizar es que en los últimos años la persecución aumentó muchísimo, pero en todo el mundo, en todo el mundo. Entonces, eso solamente muestra cómo el alcance de la persecución avanza y muy rápido. Es un punto de alerta también. Es muy rápido lo que está pasando y eso nos lleva a siempre alertar a la iglesia en oración, a que estén realmente con los ojos, como decimos en el video, ¿no? Para que puedan abrir los ojos para la realidad de la persecución, porque son tiempos difíciles, realmente muy difíciles, y hay que estar preparados. Qué bueno poder conversar contigo, de verdad, Vanessa. Es un tiempo espectacular de poder hablar este tipo de cosas, de lo que está pasando. Y aquí están apareciendo las preguntas. Acuérdense de hacer las preguntas ahora, porque ya vamos a estar cerrando el programa. Hay un video más que nosotros queremos presentar, ¿cierto? Y que tiene que ver con lo que tú estás esperando al final, ¿cierto? Quiero avisar a las personas que esta información la vamos a tener, vamos a compartir, vamos a poner unos extractos del video que ya presenté para que también ustedes lo puedan compartir. Y también vamos a poner en algún momento algún aviso, ¿cierto?, de Juan Francisco y su equipo de Jordania, porque están programando también un programa de Navidad para la gente que ha sido refugiada y que está en estos lugares, porque es la forma que tienen de llegar. La gente dice, ¿por qué Navidad? Sí, porque es la forma que ellos conocen el cristianismo desde allá, ¿cierto? Entonces, por eso la gente va y como recibe un regalo, ¿cierto?, hay una buena aliciente para poder conversar en un momento de Jesús. El año pasado ayudamos al equipo de Juan Francisco y realmente pudieron llegar y dar regalos a todos esos niños. En este año ellos siguen haciendo esta campaña, faltan 50 niños que apadrinar, son como 12 mil pesos por niño y usted sabe, nosotros no pedimos dinero, Cristianos Out of the Box ni la Hora Dorada no pedimos nada, nosotros siempre damos, nuestro corazón es dar, 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 dar y es por eso que damos este aviso, ¿cierto? Para que en algún momento Francisco, ¿cierto? En un momento Vanessa, puertas abiertas, tengan la posibilidad también de recibir no solamente, ¿cierto? Un mensaje, no solamente una oración, muchas veces también de dar, ¿cierto? Que usted pueda recibir, ¿cierto? Y dar, aportar para estas obras, ¿cierto? Nosotros sabemos los misioneros que las misiones se hacen, ¿cierto? Con los pies de los que van, con las rodillas de los que oran y con las manos también de los que dan. Así que nosotros damos nuestro espacio, damos nuestro canal, ¿cierto? Este programa, los programas los sábados, no pedimos nada, no pedimos ofrenda, no pedimos diezmo y dijimos esto, no pediremos nunca nada, pero sí pedimos o damos nuestro espacio para que a otros también puedan recibir. ¿Ya? Así que importante esto. Vanessa, vamos a presentar el video que tiene, ¿cierto? El final, y después, si quieres, ahí ya nos despedimos con tranquilidad y yo al final ahí presento la información de Juan Francisco, ¿cierto? Para la gente que quiera aportar con ese programa de Navidad. ¿Qué te parece, Vanessa? Sí, perfecto. Excelente. Entonces, Alejandra, si estás por ahí, a compartir la información. Ahí está Alejandrita. Excelente. Excelente trabajo. Ahí está Alejandra, pues ella es la que trabaja aquí anónimamente junto con nosotros y hace toda esta labor periodística que ha hecho que este programa le suba tanto el pelo. Ya, amiga hermosa, usted presente nomás ahí ese programa.
Bueno, este video lo hice con, bueno, hola a todos, inspirándome en la canción, que es el himno de la persecución a nivel mundial. Espero que les guste porque, de hecho, este programa yo lo estaba esperando hace mucho tiempo. Entonces, es un video motivacional de inspiración para todos. Aquí va. Thank you.
decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. Qué lindo, Alejandra, qué lindo trabajo, de verdad, te felicito y doy gracias a Dios que podamos tener la oportunidad de ver estos videos, son imágenes fuertes. Así que felicitaciones, Alejandra, muchas gracias por todo lo que haces y también la oportunidad para Vanessa. Vanessa, no sé, estamos terminando ya el programa, así que cuéntanos un poquito, si quieres decir algo, por favor, tu tiempo. Muchas gracias, solamente quería agradecer por la oportunidad, por estar con ustedes esa noche, fue realmente muy especial. Que el Señor les bendiga mucho en este lindo trabajo que están haciendo Cristianos Out of the Box. Muy especial el programa. Gracias también, Alejandra, por todas las conversaciones que tuvimos antes y también por el video, quedó muy bonito. Que Dios te bendiga mucho. Y a todos los hermanos que estuvieron todo ese tiempo conectados para conocer más de la iglesia perseguida, gracias. Gracias porque realmente es especial que separaron ese tiempo para saber más. Y también pido una vez más, por favor, no se olviden de orar por ellos, por nuestros hermanos perseguidos. Siempre levantar la voz por ellos y que así siempre podamos ser uno con ellos, un solo cuerpo. Nuestra familia en la fe que los necesita muchísimo, así que Dios le bendiga y buenas noches a todos. Sí, súper bien, súper bien. Y antes de que se despida Vanessa, antes de que se desconecte realmente, miren, vamos a tener un tiempo de oración. Ha sido una noche muy diferente, ha sido una noche de videos, de harta información, de harto dato. Me encanta a mí esto, me encanta, me siento como que ya está funcionando la cosa en other level. Tenemos los videos, estamos viendo esto, hay gente que se emocionó con el video que hizo Alejandra, ¿cierto? Va a ser bueno que tengamos un tiempo y queremos tener un tiempo de oración al final, para que dediquemos los últimos minutos, ¿cierto? A estar orando por la iglesia perseguida, orando lo que está pasando en nuestro país, para poder orar por eso. Antes de hacer esto, voy a pasar simplemente el video cortito de promoción de Francisco y de Juan Francisco, y lo vamos a seguir pasando en Cristianos Out of the Box y también en la oradora. ¿Por qué? Porque queremos apadrinar esos 50 niños, y ya como lo hicimos el año pasado, queremos poder ver también la sonrisa de estos gorditos, ¿cierto? Así que vamos a estar haciendo una promoción por ellos hasta completar esos 50 niños, y vamos a poner después también en nuestras páginas, en nuestras redes, el link para que usted haga esto directamente. Las cuentas son de ellos y todo, para que usted lo haga directamente con ellos. Así que yo voy a compartir aquí mi pantalla y voy a pasar el video de que está pidiendo Juan Francisco ahí, para que usted lo tenga y también lo pueda compartir. Así que ahí lo tenemos y nos vamos con Juan Francisco. Lo último, de ahí oramos y nos despedimos. Hola amigos, soy Juan Francisco Toledo. Para los que no me conocen, trabajo junto a mi esposa en el Medio Oriente hace ya varios años. Y el día de hoy quiero contarles acerca de una oportunidad, porque hay muchas personas que siempre nos preguntan cómo podemos apoyarlos en lo que hacen, cómo podemos orar por ustedes, cómo podemos invertir nuestros recursos correctamente en esta región del Medio Oriente. Pero como les cuento, hay una oportunidad ahora concreta para poder hacerlo. Lo que pasa es que hace varios años atrás se nos ocurrió la idea de poder celebrar la Navidad. Ahora, ¿por qué celebrar la Navidad? Es porque la excusa perfecta para poder entregar amor, para poder servir a otros y para que otras personas también puedan conocer más acerca de Jesús. Por este motivo, y este año queremos entregar regalos suficientes para 300 niños. Pero para poder llegar a esta meta, necesitamos levantar recursos para 55 niños que nos están faltando y queremos que ustedes puedan participar. Cada regalo cuesta 12,000 pesos o $15. Ahora, si es que ustedes no pueden hacerlo, pueden compartir este video. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Eso era todo, eso era todo, ese era el anuncio que teníamos con él. Vanessa, ¿qué te parece si nos unimos y oramos contigo y a través de ti por esta gente? Así que voy a invitarte a hacer esto. Ora tú, termino yo y terminamos el programa. La gente termina dándole compartir y así terminamos con esto. ¿Te parece?
Estás muteada. Ah, disculpe. No, amén, amén. Entonces oramos todos los hermanos que están ahora conectados. Les invitamos a que puedan clamar al Señor con nosotros, sabiendo que la oración del justo es poderosa y eficaz. Estoy segura que el Señor también tocará a nuestros hermanos perseguidos. Señor Jesús, muchas gracias, poderoso Rey, por esta oportunidad, por estar aquí, Señor, en este programa tan especial. Gracias, Señor Jesús, por todos los que están conectados ahora. Y unimos, Señor, nuestro clamor. En un solo espíritu, Señor, clamamos a ti. Con nuestro corazón, Padre, ahora, recordando a nuestros hermanos perseguidos, Señor. Estos millones de hermanos, 340 millones de cristianos en todo el mundo, Señor, que en este momento están pidiendo ayuda. En este momento muchos de ellos están sufriendo porque tuvieron que huir de sus hogares, perdieron sus tierras o perdieron sus casas, Señor. O entonces perdieron miembros de sus familias por la persecución, por esos grupos extremistas islámicos, hindúes. Oh Dios Todopoderoso, clamamos a ti ahora, Señor, sabiendo, Señor, que tú estás con ellos, que ellos no están solos, Señor, y que ahora desde Chile levantamos un clamor por ellos para que sientan esta fortaleza, Señor. En el nombre de Jesús, clamamos a ti por todos los cristianos perseguidos en India, en Afganistán, por los cristianos que están ahora arrestados en Irán, en Eritrea, Señor, por los cristianos que ahora están las hermanas secuestradas en Nigeria, Señor, por Boko Haram, por los ganaderos Fulani, Señor, por todos los cristianos que están ahora arrestados en Corea del Norte, Señor, en estos campos de trabajos forzados, Señor, declaramos, Señor amado, que somos uno con ellos. Si ellos están sufriendo, nosotros también sufrimos como un solo cuerpo. Y te pedimos ahora, Señor, en el nombre de Jesús, tu bendición, Señor, tu fortaleza, tu gracia, así como abrazaste a aquella hermana que estaba arrestada, Señor amado, en aquella celda solitaria. Te pedimos lo mismo, Señor, a todos los hermanos perseguidos ahora, en el nombre de Jesús, fortaleza, alegría que viene de ti, Señor amado, gozo del Espíritu Santo, Señor, y que puedan seguir perseverando en la fe, brillando tu luz maravillosa en esos lugares tan oscuros espiritualmente. Que tu luz, tu luz, tu luz siga brillando, Señor, en medio de la oscuridad, y tus planes sean cumplidos, Señor, en estos países y en Chile, Señor, en el nombre de Jesús. En ti confiamos, Señor. En ti confiamos, Dios Todopoderoso. Tú siempre estás en el control. Clamamos para que tu mano poderosa siga, Señor, con nosotros aquí en Chile también, librándonos, Señor amado, de todo el mal y dándonos la fortaleza, Señor amado, para cumplir tus propósitos eternos en esta nación. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, Señor, y quiero unirme a la oración de Vanessa Mariano, Señor, representante de Puertas Abiertas, también con la oración de tanta gente que está haciendo, Señor, por la iglesia perseguida. Y también, Señor, quiero ponerme, Señor, en este lugar de oración, Señor, pidiendo por las iglesias para que formen conciencia, para que los pastores, para que los líderes, para que las iglesias, su liderazgo de ancianos, Señor, abran las puertas, ¿cierto?, a este tipo de necesidad. Señor, oro en el nombre de Jesús, Señor, para que todo pensamiento y toda visión egoísta que mira solamente hacia adentro, hacia los propios programas de iglesia, Señor, y no mira lo que está pasando, Señor, en este amplio cuerpo de Cristo, oro para que se genere esta conciencia, esta hermandad, Señor. Doy gracias, Señor, por la organización de Vanessa, a quien ella representa, Puertas Abiertas, Señor, y también, Señor, doy gracias por cada organización que está trabajando, Señor, transversalmente para el cuerpo de Cristo, y te pido, Señor, que sea un ejército aún así más grande en extremo, Señor, que pueda llegar, Señor, y ocupar con lugares de oración, Señor, con recursos, Señor, abogando, Señor, levantando la voz, Señor, levantando, Señor, también poniéndose de rodillas, Señor, también dando recursos, Señor, económicos, para que toda la gente que hoy día está viviendo, Señor, esta necesidad se sienta respaldada. No están solos, Señor. Todos estamos con ellos y más encima Dios está con ellos. Por eso oro en el nombre de Jesús, también por la sensibilización del cuerpo de Cristo a lo que está pasando en Chile, que muchas veces la gente trata de bajarle el ánimo a esto, Señor, como diciendo si fuera algo muy exagerado. No es así. Sí,
lo que está pasando es delicado, lo que está pasando es grave, la ideologización de las leyes y lo que está haciendo el gobierno muchas veces ha llevado a países a arrancarse completamente de los caminos de Dios y de los valores de la familia y lo que ha sustentado la vida del hombre en comunidad por años. Por eso oro en el nombre de Jesús, para que haya una concientización y también que la iglesia pueda entender que estamos en tiempos difíciles, que Dios nos acompaña en esos momentos, pero también nos ha dado una voz y un espacio donde nosotros manifestar lo que sentimos, nuestros valores, con amor, con respeto, amando al prójimo. Oro en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por este tiempo precioso, te doy gracias por la gente que se ha conectado, te doy gracias por la gente que está viendo diferidamente este video de diferentes lugares, te doy gracias por todos los que le verán, y te doy gracias por todas las suscripciones, por toda la gente que se inscribirá a la revista, por todas las oraciones, por todas las donaciones que se darán producto de este video. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Vanessa, muchas gracias por conectarte. Saluda a tu esposo, perdón por el tiempo que te hemos guardado, que casi es medianoche ya, pero muchas gracias a ti por lo que haces. Realmente orgullosos de conocer personas como tú. Amén, muchísimas gracias, Pastor. De verdad fue increíble estar con ustedes ese tiempo. Dios le bendiga mucho y sigamos juntos, ¿no? En la obra del Señor, siempre que necesiten alguna información o, en fin, cuenten con nosotros también. Que Dios les bendiga mucho. Sí, puedes contar con ello. Voy a estar ahí golpeando las puertas de puertas abiertas que sé que abrirán para nosotros poder tener información y también difundirla como lo que estamos haciendo hoy día. Muchas, muchas gracias. Buenas noches. Bien, muchas gracias. Buenas noches. A toda la gente que se conectó y que está con nosotros, ya estamos terminando, estamos a 5 minutos de la medianoche, hicimos un buen programa, muchas gracias a mi esposa que está detrás de todo esto y también a Alejandra Carrasco que lo está haciendo increíble, así que muchas, muchas gracias a todas las personas que se han podido conectar. Mañana, como usted sabe, tenemos la hora dorada, estamos hablando un tema increíble, usted ya ha visto un poco la promoción, ¿cierto? Lo que he estado predicando, cómo hemos hablado en algún momento, ¿cierto? De este tema de la necesidad de predicar el Evangelio completo, como la iglesia se orientó simplemente a Juan 3:16 y se le olvidó el 17. ¿Usted sabe cuál es el Juan?